tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa XTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Cada vez más nos acercamos a octubre, mes del aniversario del ICS, en el cual cumple 75 años de servicio a las familias guatemaltecas. Para iniciar, ¿se ha preguntado usted lo complicado que es trabajar en un área intensivo de COVID-19? Pues el servicio de enfermería y auxiliares de enfermería pasan hasta 8 horas sin poder tomar agua, comer e ir al baño. ¿Se ha preguntado usted qué complicada esta situación? Así es, Diego. Es importante que tomemos conciencia del arduo trabajo que realiza el personal del ICS, sobre todo en las áreas de intensivo donde se atienden pacientes críticos de COVID. Conozca más en el reportaje a continuación. Quiero contarles un poco de cómo surge este lugar de atención. En principio, se necesitaba atender a los pacientes que requerían necesidades de procedimientos quirúrgicos de zona 9 y se crea este hospital de día. En mayo del año 2020, por necesidades de la pandemia, se tuvo que readecuar este lugar y convertirlo en un hospital de cuidado crítico, en un servicio de zona 9. Que actualmente está atendiendo la pandemia con el 100% de su capacidad y hemos salvado muchas vidas. Cuenta con un recurso humano de una supervisora de enfermería, 3 jefes de servicio, 17 enfermeras y enfermeros profesionales y 70 auxiliares de enfermería. Estos auxiliares son formados en nuestra escuela de enfermería. Cabe darles la recomendación que se sigan cuidando. Por favor, tomen sus medidas de precaución. Seguimos luchando. No sabemos cuánto más dure esta pandemia, pero si usted puede prevenir, prevenga y evite tener que estar en un lugar de cuidado crítico. Acá nos encontramos en nuestra área de resguardo de material médico quirúrgico, equipo médico, medicamentos y todo lo necesario para poder atender a nuestros usuarios. Gracias a Dios, y estamos siempre abastecidos al 100% de todo lo que se necesita para poder atender a nuestros pacientes. Tenemos esta área de preparación de medicamentos, la farmacoterapia de cada paciente. En promedio colocamos 10 medicamentos intravenosos por cada paciente. Si cuantificamos económicamente, el precio es como de 200 mil quetzales día estancia, con todos los cuidados que requiere. Luego de haber analizado la farmacoterapia de cada uno, se procede a preparar en estos recipientes para luego ser ingresado al siguiente cubículo, y la parte del cuidado directo que se encuentra ingresada dentro del área COVID, esto se realiza durante cada 8 horas y las veces que sea necesario. Una de las anécdotas que me permito recordar es que allá por el mes de febrero de este año, vino una paciente de zona 6, quien ya había estado previamente hospitalizada. Estuvo durante 15 días, hubo un proceso de extubación, pero su patrón respiratorio no logró responder, por lo que fue necesario intubarla de nuevo. El costo aproximado de sus 15 días de estancia fue de 2 millones de quetzales. Gracias a Dios se tiene la cobertura del ICS, que no discrimina de ningún tipo y brinda a sus beneficiados la atención con estos servicios. Que el día viernes 22 de mayo del 2020 se realizó la inauguración del intensivo pediátrico TECUM, en donde serán atendidos todos los pacientes beneficiarios hijos referidos en las diferentes unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hasta la fecha, hemos atendido la cantidad de 178 pacientes en estado moderado, grave, de los cuales satisfactoriamente han egresado un total de 163 recuperados. Lamentablemente, 15 pacientes han fallecido. El intensivo pediátrico TECUM, contamos con el personal altamente capacitado, tanto médicos como personal de enfermería. Al inicio de la pandemia, se nos ha asignado una capacidad instalada de 10 cunas. Debido al incremento de pacientes positivos, se ha habido la necesidad de poder
aumentar a 25 cunas dentro de nuestra área. Para el personal que labora dentro de esta unidad, ha sido de gran satisfacción el poder atender a los pacientes y alcanzar los objetivos gracias a Dios y al esfuerzo que se realiza al momento de poder ingresar a nuestras áreas, que con ese esmero y dedicación brindan una atención de calidad y calidez para que nuestros pacientes se reintegren al núcleo familiar. En el Consejo Médico de esta semana, le informamos sobre los peligros que ocasiona la hipertensión o presión alta con el doctor César López de la Vega. Mantengamos sano el corazón. La hipertensión es un problema de escala mundial. Si ya te diagnosticaron hipertensión, es necesario que te apegues al tratamiento que tu médico indicó. Junto con él van a poder llegar al medicamento o combinación de medicamentos necesarios para que mantengas una presión adecuadamente controlada. Pero no debes suspender o reducir el número de medicamentos sin consultarlo con tu médico, porque en la línea del tiempo, si no mantenemos un adecuado control, existen complicaciones graves que pueden llegar a suceder, como isquemia cerebral, el famoso derrame cerebral, infarto al corazón, insuficiencia renal crónica e incluso amputación de alguna de tus piernas. Mantengamos sano el corazón. El Hospital General de Quetzaltenango, a todos los afiliados, pensionados, beneficiarios y población no afiliada, informa que a partir del 16 de septiembre, el Centro de Vacunación contra el COVID-19 ampliará su horario de atención hasta las 20 horas, únicamente los jueves y viernes. Los lunes, martes y miércoles continuará atendiendo de 8 a 16 horas. Así es, Diego, y los requisitos que deben presentar son: para primera dosis, ser mayor de 18 años, presentar su DPI, estar inscritos en el link del Ministerio de Salud, vacuna.gov.gt. Para segunda dosis, debe presentar su DPI, carnet de vacunación y constancia de vacunación. Ya volvemos. A continuación, en la sección Unidad Médica, hablaremos sobre el aneurisma cerebral, un padecimiento poco conocido, pero con efectos terribles para nuestra salud. Y pues quiero platicarles un poco acerca de los aneurismas cerebrales. Los aneurismas pues son malformaciones que se dan en las arterias, sobre todo del cerebro. Y bueno, estas malformaciones se deben a la pérdida de la consistencia de la pared de las arterias, provocando saculaciones, que nosotros le llamamos aneurismas, valga la redundancia, saculares. Las causas que producen un aneurisma pueden ser variadas, puede ser de tipo estructural, pero también pueden deberse a trastornos, a enfermedades autoinmunes, como una enfermedad que le llamamos nosotros enfermedad de Ehlers-Danlos, una enfermedad que se llama neurofibromatosis grado 1. También las personas con problemas de los riñones poliquísticos y lupus eritematoso. Pero también hay otros problemas que pueden causar los aneurismas, y estos son los procesos infecciosos de tipo bacteriano
entre los cuales se incluyen los principales gérmenes, el estafilococo y el estreptococo. Micótico, que es por, pues, como la palabra lo dice, por los hongos. Y por último, tenemos los de origen traumático, que más o menos van a los pacientes van a tener muchas veces una historia anterior al aneurisma de un trauma, más o menos, de un trauma de cráneo, más o menos aproximadamente de 40 a 50% de ellos van a referirlo. Las situaciones que favorecen los aneurismas pueden ser modificables y no modificables. Las modificables tenemos la hipertensión arterial y tenemos también el tabaquismo. Entre las no modificables están, como les decía yo, las enfermedades de tipo autoinmune, como las que mencionamos anteriormente. Los síntomas que caracterizan a un aneurisma pueden ser por compresión o por sangrado. Si los vemos por compresión, es porque el aneurisma, como ya les dije anteriormente, es una masa que se está que progresivamente está aumentando de tamaño y que obviamente va a recostarse sobre alguna estructura vital del cerebro, y esto va a hacer a que clínicamente nosotros veamos cambios que nos van a llamar la atención que le van a llamar la atención al paciente. Por ejemplo, caída del párpado, que nosotros lo conocemos como ptosis, midriasis pupilar, que así lo conocemos nosotros, y que las personas lo conocen como una dilatación de la pupila, en la cual lo único que vemos es que entra bastante luz, pero no hay una, existe ceguera. Puede haber ceguera también, o bien puede existir un ojo pléjico, es decir, un ojo que ya no se movió, que está enjurgitado, y que la persona puede decir que el ojo se le está saliendo del agujero orbital. Eso es por compresión. Desde el punto de vista de sangrado, pues es más catastrófico en la mayoría de los casos, porque si es un sangrado discreto, solamente se va a manifestar como con dolor de cabeza o bien rigidez de cuello. Pero si ya es una hemorragia extensa, pues como es arterial, se está llenando toda la cavidad craneana, todo el cerebro, todos los intersticios del cerebro se están llenando de sangre, y eso se va a manifestar en que la persona va a tener deterioro. Primero, cefalea, dolor de cabeza intenso. Después, pérdida del conocimiento, la persona se va a poner comatosa, puede convulsionar y puede, en horas puede morirse la persona. Entonces, dependiendo de esto, así va a ser la urgencia de los procedimientos diagnósticos y de los tratamientos quirúrgicos. El ICS abre las puertas de su centro de vacunación a nivel metropolitano y departamental a todos los guatemaltecos a partir de los 18 años. Es para mí un privilegio darles a conocer el plan interinstitucional que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para ampliar la vacunación contra el COVID-19. El Instituto ha tomado la decisión de unificar esfuerzos para fin de fortalecer el Plan Nacional de Vacunación. Vacunación contra el COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? El Instituto va a iniciar esquemas de vacunación y aplicará las segundas dosis de las personas que han tenido la aplicación de la primera dosis fuera de este. Es decir, vamos a cubrir a personal afiliado como no afiliado. Es importante hacer mención que esta vacunación se realizará a partir de los 18 años de edad. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos dos cosas. Uno, necesitamos que la persona esté inscrita en www.vacunas.gob.gt. ¿Esto qué significa? Significa que voluntariamente yo acepto la aplicación del biológico por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Únicamente debe de presentar su DPI. Si usted, persona afiliada o no afiliada, se acerca voluntariamente a nuestros centros de vacunación, puede solicitar la vacuna únicamente presentando su DPI. Si usted aún no se ha registrado en el portal del gobierno vacunas.gob.gt, es importante indicarlo. ¿Con qué finalidad? Nosotros tenemos gente preparada para apoyarle en ese sentido.
apoyarle en el sentido de que usted pueda ser inscrito en ese mismo momento e iniciar su proceso de vacunación. Este proceso de vacunación está para primera y segunda dosis del biológico. Es importante realmente hacer mención que todos nuestros centros de vacunación están abiertos para la aplicación del biológico. ¿Dónde se encuentran nuestros centros de vacunación? Pues nuestros centros de vacunación están abiertos de par en par en el área metropolitana y departamental. En cualquiera de nuestras unidades estamos aplicando el biológico, por lo cual usted puede acercarse voluntariamente y gustosamente nosotros iniciamos su esquema o completamos su esquema de vacunación. ¿Qué vacunas estamos colocando? La vacuna que colocamos es la vacuna que en ese momento se encuentra en el centro de vacunación. Estamos colocando vacuna Moderna, vacuna Sputnik y vacuna AstraZeneca. Usted voluntariamente puede acudir a cualquiera de nuestros centros que gustosamente le atenderemos. Es importante recalcar que puede ver en nuestro medio de redes sociales el horario en el cual nuestros centros de vacunación se encuentran abiertos. Cada una de nuestras unidades está dispuesto a brindarle su apoyo. Y por favor, apóyenos. Acuda a nuestros centros de vacunación para aplicación del biológico. Esto no evita el hecho de que nos enfermemos. Esto evita que nosotros lleguemos a ocupar una cama en cualquiera de nuestros hospitales y caigamos de gravedad. Apoyémonos como seres humanos, apoyémonos como guatemaltecos. Y es importante, como les hago mención, hacer uso de la mascarilla y acudir a la aplicación del biológico. Quiero comentarles en esta oportunidad que vengo a informarles a todos aquellos empleadores que forman parte de esos emprendimientos en Guatemala, de las MIPYMES, de las pequeñas medianas empresas que cuentan con los servicios de uno o dos trabajadores y que no tienen la obligación de inscribirse al régimen de seguridad social, pues que ahora lo pueden hacer por medio de la modalidad de seguros facultativos. Esta modalidad de seguros facultativos tiene la diferencia que el empleador, al inscribirse al régimen de seguridad social con uno o dos trabajadores, tiene la misma cobertura a sus trabajadores que todos aquellos obligados a inscribirse. El procedimiento de inscripción se realiza por medio de un oficio o una nota que el empleador debe dirigir a la gerente del instituto, en este caso a la doctora Ana Marilyn Ortiz Ruiz, quien es la gerente actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por medio de esa nota deben adjuntar todos aquellos documentos que dieron origen a su empresa, como patente de comercio, el documento personal de identificación, así como el RTU. Con toda esta documentación se presentan a la ventanilla de inscripción patronal del Departamento de Registro de Patronos y Trabajadores, quienes va a brindar el acompañamiento para poder ingresar esa documentación ante la recepción de la gerencia del instituto. Quiero comentarles también que contamos con un correo electrónico que es consultapatronos@xgt.org, donde pueden realizar todo aquel tipo de consultas que ustedes tengan con esta nueva modalidad de inscripción. De igual manera, ponemos a su disposición el número telefónico 2412-1512, donde pueden hacernos las consultas con respecto a la modalidad de inscripción de los seguros facultativos. Quiero decirles que es importante que brinden esa protección de seguridad social a sus trabajadores, ya que el instituto pues cuenta con los dos grandes programas, que es el EMA, un programa de corto plazo de enfermedad, maternidad y accidentes, y de igual manera el programa a largo plazo y de previsión social, que es el de invalidez, vejez y sobrevivencia, IBS. Diego, continuamos en un momento crítico del COVID-19 en Guatemala. ¿Cómo podemos apoyar al personal de salud para reducir la carga de pacientes? La mejor forma de ayudarlos a ellos y protegernos a nosotros mismos es continuar con las medidas de prevención y protección contra el COVID-19, como lo es el uso correcto de la mascarilla, lavado constante de manos, utilización de alcohol en gel y el distanciamiento social. Ya volvemos. A continuación, la licenciada Cintia Figueroa agradece a todo el personal de las distintas unidades del instituto
el trabajo que se viene realizando y especialmente en tiempos de pandemia. E invita a los médicos graduandos a que participen en las convocatorias de reclutamiento. Para mí es un gusto el poder estar acá hoy y decirles a ustedes, a cada uno de los trabajadores del ICSS, que les agradezco infinitamente el esfuerzo que han hecho día con día para hacerle frente a esta pandemia. Somos una de las instituciones más importantes y, ¿por qué no decirlo?, el mejor patrón, porque tenemos al mejor recurso humano que no ha escatimado sus esfuerzos para poner en riesgo su salud, su vida, para alejarse de su familia y poder estar en cada unidad presente día con día desde marzo del año pasado. Gracias a cada uno de ustedes. No hay reconocimiento que sea suficiente a esos héroes anónimos, desde los camareros, desde las personas que están acá hoy filmando este programa, desde las personas que están en sus hogares trabajando en teletrabajo. No hay ninguno que no sea importante, porque de verdad cada uno de ustedes ha puesto lo mejor de sí mismo para poder sacar adelante lo que el ICSS es. Servir a los demás y poner nuestro granito de arena para que la pandemia se contenga y poder servir a nuestro país, Guatemala. Pues actualmente el instituto en todos sus renglones cuenta con más de 20.900 trabajadores. Es importante que ustedes sepan que necesitamos más, que aún nos quedan de las 2.349 plazas que tenemos para cubrir el COVID, 1.530 están cubiertas, pero nos hacen falta más médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo. Es importante que si ustedes quieren formar parte de esta gran familia, puedan acercarse, puedan acudir a las convocatorias que salen publicadas en los medios escritos que están en nuestra página para poder aplicar. Los necesitamos. El ICSS los necesita, Guatemala los necesita y el mundo nos necesita para hacerle frente a esta pandemia. Hay algo importante también que deben ustedes saber. El instituto tiene la gran oportunidad de brindar desarrollo y crecimiento a sus trabajadores al interior. ¿Cómo? A través de la formación, tanto en los programas de becas que nosotros tenemos en el interior del país y fuera del país, con las mejores universidades en aquellas áreas de las cuales el ICSS necesita especializaciones. También contamos con 23 maestrías en las especialidades médicas en nuestro programa de formación de médicos y están abiertas en este momento precisamente los exámenes de oposición y estaremos esperando para que en la próxima fase podamos dar nosotros una apertura para que todos aquellos que no hayan podido inscribirse vengan y todos los que sean médicos ya graduados se acerquen y formen parte de nuestras filas. Los necesitamos porque es importante que a través de esa formación podemos brindar una atención más especializada con calidad y calidez a todos los pensionados, derechohabientes y afiliados de nuestro instituto. Pero además puede ser una oportunidad para hacer una carrera, ya que tenemos, como mencioné, universidades tanto locales como extranjeras para hacer posibilidad de formarse y crecer dentro del instituto. Entonces, es importante que todos sepan que el ICSS, para todos sus trabajadores, cuenta con el equipo de protección personal adecuado de acuerdo al nivel de riesgo en el cual desempeñan su trabajo. Es para nosotros eso uno de los factores más importantes, ya que no nos hemos detenido ni un solo día durante esta pandemia. Pero el éxito se debe a la protección que el ICSS, la administración, la junta directiva ha destinado para cada uno de sus trabajadores. No perdamos de vista ese detalle, al igual que todos los que nos ven. Quiero que cumplamos con las medidas de cuidado personal, el equipo de protección personal, el lavado de manos, el uso de gel y el distanciamiento. Son los que nos van a permitir que la pandemia cada vez vaya disminuyendo. Bueno, es importante mencionar que el ICSS no ha parado ni un solo día desde que empezó la pandemia, pero tenemos abiertos los servicios para que todos nuestros afiliados, pensionados y derechohabientes sigan siendo atendidos. Además, contamos con personal que da mucha calidez a la atención que les estamos brindando. Nunca hemos perdido de vista que lo más importante son ustedes. Es algo que tengan que tener presente. El ICSS está para servirles, para poder atender sus necesidades y que no puedan sentirse solos en ningún momento. El ICSS es una institución de servicio y está para todos y cada uno de ustedes. Estamos para servirles y atenderles los 365 días del año en nuestras diferentes unidades a nivel de todo el país. Gracias por estar ahí y gracias por tenernos paciencia, porque esta pandemia tal vez nos ha dejado en algún momento de que no brindemos el servicio que ustedes esperan, pero día a día nos estamos esforzando por mejorar esas condiciones, tanto para nuestros trabajadores como para ustedes que nos necesitan.
Ahora vamos a una cápsula más en donde la doctora Agualuz Hernández nos brinda importantes recomendaciones de cómo cuidar nuestros riñones. ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestros riñones? Pues ya tenemos aburrida a la gente de decirle siempre lo mismo. O sea, lo que tenemos que hacer es tomar suficiente agua. Suficiente agua ya no son los 8 vasos que tomábamos antes. Con el cambio climático necesitamos tomar 10, 12, 15. Y si estamos viviendo en Zacapa, en San José, en Retaluleu, en Coatepeque, donde hace tanto calor, a veces hasta 20 vasos al día. El secreto es ver nuestra orina. Si estamos orinando varias veces al día y nuestra orina está clara, entonces estamos tomando suficiente líquido. Si nuestra orina está oscura, necesitamos tomar más agua. Además de esto, tenemos que mantener controlados nuestros niveles de presión arterial, la presión debe ser 120-80, nuestros niveles de azúcar, nuestros niveles de colesterol y triglicéridos, nuestros niveles de ácido úrico, no fumar, comer sano, evitar las aguas gaseosas y evitar en lo posible los alimentos que tengan demasiados concentrantes o demasiados productos químicos. Amigos, es muy importante que continuemos cumpliendo con las medidas de prevención contra el COVID-19, así como aplicarse la primera y segunda dosis de la vacuna. Es por esto que el ICS, en el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para aumentar la cobertura de la población inmunizada, invita a todas las personas, afiliadas y no afiliadas, a que se acerquen a los centros de vacunación para que puedan acceder a la vacuna contra el COVID-19. Esta ha sido una edición más de su programa ICS TV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Los esperamos la próxima semana.